첫째로 사랑합시다. 하나님을 온전히 믿어 드립시다. 변함 없으신 하나님의 섭리를 마음껏 망민 cumplirá la providencia de Dios quien es invariable. 2024 Como el segundo episodio del Retiro de Verano Mangmin 2024, vamos juntos a la fogata alabanza en la que ofrecimos nuestro aroma del corazón de amor. El 30 de julio, mientras se estaban realizando las actividades por equipos de misión, hubo nubes gruesas y llovizna. Y en la sala de convención se llevó a cabo el ensayo general para la fogata. Al ver a la pastora principal, quien chequea todo minuciosamente, podemos sentir su corazón que desea que todos los hermanos sean llenos de gozo y plenitud. Todos los staff y voluntarios que preparan la fogata también pudieron sentir ese corazón de la pastora principal. Y así dieron lo mejor de cada uno en sus posiciones. Ya es tiempo de festival del segundo día. Los hermanos cuentan que se prepararon con expectativa y anhelo. Tengo mucha expectativa de la gran gloria que Dios manifestará a través de la pastora principal. En especial, hemos preparado con oración de compromiso y ayuno de comidas para el retiro durante 6 semanas. Desde que he prestado el servicio militar, estoy trabajando como militar, por lo que no he podido asistir al retiro durante 11 años. Y este año que puedo asistir después de mucho tiempo, me gustaría que todos recibamos la gracia y bendición que Dios, quien es invariable, ha preparado. Este año es la primera fogata que la pastora principal dirige después de su investidura. Nosotros los jóvenes glorificaremos a Dios con una alabanza llena del Espíritu Santo. Tengo mi corazón palpitante, lleno de expectativas. Es un tiempo de ofrecer junto con la pastora principal. A Dios Padre, el aroma de nuestro corazón, el hermoso aroma de alabanza, el aroma de gozo y gratitud. Te amamos Señor. Los amamos, los amamos. El corazón de los hermanos se llenó de gozo y emoción con las alabanzas de preparación. Vamos a ir juntos nuevamente a la fogata alabanza que estuvo llena de fervor. Fogata Alabanza 2024. La providencia y el plan del Padre para Kung Mangmin no se detiene. Hoy también la providencia del Padre se está desarrollando continua e invariablemente. Ofrezcamos todos alabanza de todo corazón al Padre invariable, quien será glorificado a través de Mangmin. La fogata alabanza empezó con la aparición de la pastora principal Suji Lee, la guía de hoy. Aleluya, Dios fiel. Gracias por ser nuestro Padre, por reinar sobre nosotros, por tu gran amor con el que nos guías hacia el hermoso cielo. Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Acepta con agrado nuestra alabanza hoy y recibe toda la gloria.
우리를 사랑하시는 주님께 정성을 다한 찬양을 올려드렸던 fue un tiempo en el que ofrecimos alabanza con todo el esmero al Señor quien nos ama. Dios derramó gracia abundante en el corazón de los hermanos que prepararon el retiro con anhelo. ¿Qué estará pasando en el cielo ahora? El amado Padre, el Señor y el Pastor estarán observando cómo alabamos, ¿verdad? Por eso hemos anhelado y esperado con mucha felicidad este tiempo. El Padre y el Señor han esperado este tiempo, nuestra alabanza. Por favor, recibe el aroma de nuestro corazón y toda la gloria sea solo para ti. Amo al Señor con todo mi corazón. Al sentir el amor del Señor pude percibir cuánto me ama Dios Padre. Esa alabanza quedó mucho en mi memoria. Estoy muy agradecida y feliz. Me gustó mucho la primera alabanza que se llama Señor eres fiel, porque así como el lema del presente retiro, Dios ha estado siempre a mi lado dándome la fuerza. Él ha sido siempre un Dios fiel. Por eso me llegó más a mi corazón esa canción y este retiro ha sido de gran ánimo para mi vida de fe. No solamente en Corea y la Iglesia Central, sino en diferentes países habrán transmitido por YouTube y Facebook. Desde Latinoamérica y habla hispana desde 5 o 3, 4 de la mañana, los hermanos han participado por YouTube y me sentí muy contento al ver que los comentarios de muchos hermanos cuentan que han recibido la gracia. Fue un tiempo de gracia en el que hemos sentido y experimentado una vez más que ciertamente nosotros Mangmin somos uno y que el Señor fiel, el Dios que ha acompañado a Mangmin, invariablemente está con Mangmin. Él nos derrama esa luz y gozo resplandeciente. Deseamos escuchar su voz de amor. Al participar al retiro hoy, sentí el amor, paz y la gran gracia de Dios Padre. En especial, crucé mi mirada con la pastora principal mientras ella dirigía la alabanza y cuando bajó del escenario y tomó mi mano, yo sentí la paz del cielo y gran felicidad. Dios me añadió fe espiritual por medio de la alabanza y me dio la certeza de que puedo vencer en la carrera de la fe hacia el reino de los cielos en el nombre del Señor. Primero quiero agradecer a Dios Padre quien permitió una maravillosa fogata de alabanza. Fue un evento espectacular. Cuando la pastora principal alababa, pude sentir la paz celestial.
Agradezco a Dios Padre, Señor y al Espíritu Santo y a la pastora principal por todos los eventos del retiro. Y también gracias a todos los hermanos de Bangmin que nos hicieron sentir el amor cálido del Señor. Aleluya. Todos nosotros disfrutamos la paz y seguridad de los grandes y amplios brazos del Señor. Aunque haya una gran montaña u olas peligrosas delante de nosotros, avanzaremos con fuerza, paz y felicidad de la mano del Señor. La pasión de la pastora principal Suchin Lee, quien va dirigiendo a Mangmin dependiéndose únicamente de Dios y el Señor solo con fe, hizo que nuestro corazón se volviera más fervoroso. Después de terminar la primera sesión llena de gracia, tuvo lugar la presentación especial del hermano Yeonho Kim, quien ganó el premio mayor en el concurso Alabanza Mangmin. Al ofrecer alabanza de adoración al Señor, el fervor de la fogata se volvió aún más ardiente. La siguiente presentación especial fue una danza y alabanza tierna preparada por la Escuela Dominical de Bachillerato. Podemos imaginar el esfuerzo de los estudiantes que prepararon de corazón la presentación. Así, en el rostro de los hermanos, pudimos ver ese amor hacia los estudiantes. Por la confesión de los estudiantes que decían seguir el camino del Señor mirando solo a Él, fuimos llenos de expectativas y esperanza por el futuro de Mangmin. La segunda sesión comenzó con una gran pasión. Alabamos al Señor con toda nuestra vida, corazón, fuerza y voluntad. Padre, Señor, por favor recibe con agrado. El alabar llenos del Espíritu Santo, viendo a mi familia Mangmin, fue muy significativo. Me siento feliz porque pude venir al retiro cuadrando bien mis días de vacaciones. Sentí una vez más el gran amor de Dios Padre, quien es invariable,
y por diferentes factores, así como el clima y otras cosas, puede percibir que Dios Padre está con nosotros. Creo en que a través de Mangmin, a través de ustedes y yo, la grande y asombrosa providencia de Dios se cumplirá en el último tiempo. Padre, conoces este corazón nuestro, ¿verdad? También conoces nuestro corazón que esperamos y te extrañamos, ¿verdad? Confesamos nuestro corazón de amor ante el Padre. Me siento feliz de poder venir al retiro. Todo fue tan lleno de gracia que me sentí como si estuviera en el cielo. Sentí estremecimiento porque parecía el tráiler de lo que sucederá más adelante en la Nueva Jerusalén. El haber venido a este lugar desde Congo no ha sido en vano. Me siento muy contento porque pasé un tiempo muy agradable. Estoy muy, muy feliz. Felicito a todos ustedes que han participado al retiro lleno de gracia y plenitud espiritual. Vine con mucho anhelo al retiro y en especial cuando cantamos hoy en la fogata la alabanza al Espíritu Santo en mí. Derramé muchas lágrimas sin parar. Y muchas partes que debían ser solucionadas en mí fueron resueltas. Y al recibir también sanidad, siento que incluso ahora mi cuerpo está mejorando. Creo en que seré sanada más completamente. Correré con más fervor que antes. Y hasta el día en el que el Señor regrese, hasta que vaya a Nueva Jerusalén, solo avanzaré hacia adelante. Ustedes no están solos. El Espíritu Santo quien los sostiene y guarda, el Señor quien intercede por ustedes, los acompaña. Dios Padre, quien nos llamó Hijo amado, hija amada, nos está sosteniendo y ayudando. Pude sentir la llenura espiritual que había sentido antes. Me sentí muy feliz y llegué a obtener ánimo con el deseo de ofrecer más mi corazón a Dios Padre. Gracias.
Cuanto más el tiempo pasa, la pastora principal guiaba más apasionada y fervientemente. Y así los hermanos ofrecen también una alabanza más llena del Espíritu Santo. Aleluya. El Señor es nuestro vencedor y salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabemos su nombre. Yo le dije a la hermana Jan, que está a mi lado durante 3 años, para que vayamos juntas al retiro. Le recomendé ir orando por ella y logré convencerla después de 3 años. Nos hemos reunido juntas para equiparnos de las prédicas, del mensaje de la cruz, y hemos evangelizado con el boletín evangelístico, y así hemos preparado el retiro acumulando bondad delante de Dios Padre. Es tan bueno el retiro que no puedo expresarlo. Me dieron ganas de llorar desde que llegué porque fui conmovida. Muchas gracias. Estamos felices. Cuando cantamos este himno, nos acordamos de nuestro amado pastor principal. Él está orando siempre por nosotros. Venzamos a cabalidad el mundo con esa fuerza y capacidad. El pastor principal Gerald Lee quedó grabado en nuestro corazón. Al ver sus fotos, nos acordamos de cada uno de sus pasos que nos permitió sentir el gran amor de Dios. Y así nos llenamos más de la esperanza por el cielo. Me gustó mucho todo desde el inicio hasta el fin, pero en especial cuando cantamos la alabanza que al pastor principal le gustaba, paz, paz, cuán dulce paz, lagrimé y fui muy conmovida. En la última alabanza, la fogata, la pastora principal estuvo más cerca de los hermanos, cruzando miradas, tomando sus manos. Y así fue un tiempo para verificar que Dios, quien es invariable, cumplirá todo lo que planeó en el nombre de Mangmin. Cuando cantamos la última alabanza, que se titula Expectativa, la canté tomando la mano de mis amigos que estaban a mi lado y alabé de todo corazón con el deseo de ir juntos a la hermosa Nueva Jerusalén sin soltarnos las manos. Derramé muchas lágrimas
Creo en que el próximo retiro también Dios Padre obrará con un mayor poder y respuesta. Al final, cuando la pastora principal bajó a donde estaban los estudiantes, los hermanos, se colocó frente a los estudiantes y nos miró a los ojos a todos diciéndonos que podemos avanzar con fuerza, y así nos determinamos diciendo que también lo podremos lograr. Participé hoy con la determinación de ser una obrera que cumple sí o sí el sueño y visión que el pastor principal nos había dado. Y me dije a mí misma, esta vez seré transformada y saldré como una obrera que Dios Padre desea. La fogata estuvo muy feliz. Aleluya. Yo también tengo expectativa de la providencia grande y asombrosa que el Padre cumplirá a través de ustedes. Esperamos el retiro el próximo año también. Anhelamos el próximo retiro. Volvió nuestro tiempo de correr con emoción como niños del Señor.